Una gran cantidad de público llegó este domingo al Museo Municipal de La Ligua para admirar todas las piezas expuestas en el recinto, conocer algo más de la historia de la comuna y provincia y también para disfrutar de las actividades que el museo preparó para celebrar en familia el Día del Patrimonio Cultural, un evento que se desarrolla en todo el país el último domingo de mayo. Las actividades concentraron una gran variedad de talleres, muestras artísticas, musicales y también artesanales, como la Feria Comunitaria, que recibió a los visitantes con exposición de artesanías, hilanderas, fábricas de dulces y tradiciones ancestrales, mientras que los niños tuvieron su espacio con el cuento taller El Puco de Alantay. En horas de la tarde y con la presencia de la directora regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Nélida Pozo, del alcalde Rodrigo Sánchez y los concejales Ana Ardiles y Óscar Belmar, se efectuó el acto cultural central, con la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil del Conservatorio Municipal de Música de La Ligua, quien deleitó a los asistentes con sus magistrales interpretaciones. Posteriormente vino el turno de la música tradicional chilena bajo los acordes del grupo folclórico Pichilúa, de la Escuela República de Venezuela, agrupación que entregó un excelente espectáculo con sus ya reconocidas cuecas y payas de sus integrantes. A esta presentación le prosiguió la danza de la Academia de Baile 7 Integral, que realizó una hermosa puesta en escena con ballet clásico y danza árabe, cautivando a los presentes. Nosotros estamos acompañando la actividad que realiza el Museo de La Ligua, porque creemos que primero reconociendo el trabajo importante que hace este museo, que está abierto prácticamente todos los días del año y que tiene una, es un ejemplo, es un modelo a seguir de cómo se va integrando el patrimonio cultural a la vida cotidiana de las personas. Este es un museo que trabaja mucho con los establecimientos ocasionales, trabaja mucho con la comunidad, está haciendo lo que nosotros creemos que hay que hacer en un museo, que es acercar el patrimonio a la comunidad de manera lúdica, de manera entretenida y que sea parte de su vida cotidiana. Este Día del Patrimonio, sin duda, para el museo es muy importante, ya que hace mucho tiempo ha venido rescatando todos nuestros valores culturales, nuestros valores patrimoniales de la comuna de La Ligua y también de la provincia de Petorca. Pero queremos destacar el trabajo arduo y comprometido que tienen todos los profesionales que están trabajando en este museo. Así que estamos muy contentos con esta muestra y aquí vemos una gran participación de la comuna y también de gente que nos visita también de la provincia, y agradecer especialmente a nuestra Seremi de Cultura que ha llegado hasta La Ligua a celebrar con nosotros el Día del Patrimonio. Habrá que abrir mi obra, hombre, librar mi libro de las... La jornada finalizó con la presentación del poeta quillotano Chepe Vicentico y la inauguración de dos exposiciones temporales, la primera del pintor placillano Edgardo Olmos, llamada Imágenes con sabor a campo y más en la Sala Yacas, y la segunda, La Ligua Ilustrada, muestra de personajes ilustres de La Ligua en su versión caricaturizada de la mano del dibujante Gonzalo Báez. Las actividades del Día del Patrimonio en la ciudad de La Ligua finalizaron con unas exquisitas onces donde tomó parte un grupo de adultos mayores, el alcalde Rodrigo Sánchez y el director del museo, Darío Aguilera Manzano. Música, entonces eso se, uno puede ir, viaja.